Hola a todos. Bueno, lo que estamos viendo aquí es el resultado de nuestro primer trabajo práctico, que llamaremos Templo Griego, ¿sí? Y bueno, y consiste, como pueden ver, en la creación de un símil templo griego, vamos a decirle, a partir de una referencia fotográfica dada, ¿sí? Que por supuesto, yo les voy a dejar en el drive de la materia para que puedan realizar el ejercicio. Bueno, el trabajo va a consistir de crear esto desde cero, como lo pueden ver aquí, pero van a tener la ayuda de un tutorial que podrán seguir paso a paso para que, bueno, si se olvidaron, por ejemplo, algunos procedimientos o atajos de teclado o de mouse para controlar el programa, puedan verlo en tiempo real en sus casas y al ritmo o al paso o la velocidad que ustedes quieran. Acá lo importante, como habíamos dicho en clase, no es hacerlo exactamente igual de la forma en la que yo lo hice, que yo tampoco lo hice exacto a la referencia fotográfica, sino más bien lo importante acá es la práctica de la realización del trabajo, o sea, la práctica de la interacción con el programa para, bueno, para poder comenzar a asimilar el uso de las herramientas de selección, de transformación y de edición con las cuales vamos a trabajar a lo largo de la cursada, ¿sí? No es un tutorial de modelado, es más bien un tutorial introductorio de interacción con la interfaz de malla, ¿sí? Donde veremos, por ejemplo, cómo navegar dentro del espacio 3D, cómo interactuar con las cámaras, cómo, por ejemplo, manipular y transformar los objetos, cómo poder editar, por ejemplo, la posición de sus pivotes o los pivotes de los objetos de manera personalizada y cómo también poder resetear la posición de esos pivotes o volver a centrarlos en los objetos. Varias cosas, varios temas que nos van a ser útiles para luego, digamos, ya avanzar con otras cosas, con otros temas un poco más avanzados. Pero por supuesto es importante la repetición y la práctica de algunos pasos que se van a ver que los van a hacer, los van a realizar en el tutorial. Y este ejercicio es bueno por eso, porque hace repetir, tienen algunos pasos que tienen que repetir varias veces, y entonces eso, esa práctica les va a servir para perderle un poco el temor digamos, al desconocimiento del programa. Bueno, por supuesto, como pueden ver acá, este es el resultado al que yo llegué y lo que vamos a hacer entonces para arrancar es borrar todo esto que yo tengo acá, ¿sí? O sea, voy a ir a Windows Outliner y voy a agarrar las partes de la escena, o sea, todos los grupos que yo creé, los voy a borrar, ¿sí? Voy a borrar el terreno, voy a borrar el templo y vamos a comenzar con una escena vacía. Así, de esta forma, vamos a comenzar todos juntos desde cero para crear el templo, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es traer la imagen del templo. Así que voy a hacer una cosa, voy a apretar la barra espaciadora. Así pasamos a las cuatro vistas y en la vista del frente voy a ir a View. Import, Image Plane, Import Image, y vamos a traer la imagen del templo,
sea, yo la tengo en el escritorio. Hacer así, voy a darle un doble clic. Y ahí ya más ya la trae. Voy a hacer control A para abrir los atributos del nodo y así modificar sus placement extras que me van a permitir ubicarlo un poquito mejor en la escena. Vamos a darle alrededor de 50 acá. Y eso la alejó un poco, ¿sí? Voy a darle 7 acá por las dudas, más o menos. Y de tamaño, vamos a darle, a ver si le doy 30, algo así. Más o menos para verla bien, para ver bien cómo, más o menos un lindo tamaño, para que se vea bien el tamaño de la imagen. Podrían ser 35, a ver. No, 35. Algo así. Bien, con esto así. Lo que voy a hacer es, voy a comenzar con el ejercicio del templo, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un plano y como ustedes ya vieron en clase, recuerdan que todo cuando queríamos crear cualquier tipo de objeto en Maya o dentro de este programa, íbamos al menú crear, crear o create, polygon primitives en este caso, y plano o plane, ¿sí? Vamos a inmediatamente queda el objeto seleccionado, aprieto F para que se acerque y ver lo que tengo ahí. ¿Sí? Entonces ahora con el Alt botón derecho, como vimos en la clase, para navegar, Alt botón izquierdo para orbitar y Alt botón del medio para panear. ¿Sí? De izquierda a derecha, arriba abajo y circular como yo, como ustedes quieran más. Y con Alt botón derecho es acercarme con la cámara al objeto, ¿sí? Y alejarme. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es voy a apretar la tecla R. Recuerden que W es traslación. Si yo hago control A vuelvo al channel box. W es traslación. E, que le sigue en el teclado, es rotación. Y R, que le sigue en el teclado, es escala. Entonces voy a apretar la tecla con el plano seleccionado, voy a apretar la tecla R. Y lo que voy a hacer es voy a buscar de darle más o menos una proporción como la que tenemos en la imagen, ¿sí? O sea, no el tamaño, pero sí la proporción. Y esto recuerden que es algo que es un ejercicio que donde lo importante no es la precisión, sino que lo importante aquí es el ejercicio de los primeros pasos y en la utilización de las herramientas y los manipuladores y las transformaciones y la comprensión de todo eso, ¿no? Para empezar a avanzar con otras cosas. Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a sacar la grilla del panel de la perspectiva para que me permita ver bien lo que estoy haciendo y voy a apretar R nuevamente. Y en el eje X lo que voy a hacer es voy a achicar esto un poco para buscar esa proporción, ¿sí? Del templo. Un poco menos, algo así, podría ser. Ahí me gusta más. Y lo que voy a hacer es voy a agrandarlo un poco. Ahora. Lo que voy a hacer es voy a agrandar esto. ¿Sí? Oh, perdón. Ahora lo que voy a hacer es voy a crear el primer elemento del templo que va a ser la base de la escala, ¿sí? Entonces voy a hacer un cubo, voy a ir a crear Polygon Primitives Cube, ¿sí? Y recuerden que lo que nosotros queremos es que sea más o menos esa proporción. Entonces lo que voy a hacer es voy a copiar la proporción que hice
con el plano, o sea, la que generé en el plano, ¿sí? Más o menos algo a ojo. Entonces voy a hacer esto. Algo así. ¿Sí? Y ahora voy a seleccionar el plano y voy a agrandar el terreno, lo que sería la base, el apoyo del templo. ¿Sí? O sea, el terreno lo dejo como si fuera nada, la explanada, digamos. Entonces, voy a habilitar el wireframe on shade desde el panel de la perspectiva. Voy a ir a shading, wireframe on shade. Así veo bien lo que estoy haciendo. Si no, de hecho, voy a hacer shading, apply current to all. Así veo el wireframe on shade en todos los demás, ¿sí? Entonces, voy a esconder por un momento el plano. Y lo que queríamos hacer, recuerdan que era ubicar el pivote de la base del templo, ¿sí? En la base del cubo. Entonces, para eso apretábamos para siempre, para modificar el pivote de un objeto, apretamos la tecla D, entramos a modo de edición de pivote y con nuestro eje marcado, ¿sí? O sea, habilitando. Activando el eje Y o vertical, lo que voy a hacer es voy a apretar la tecla 4 y voy a apretar la tecla C. ¿Y para qué la tecla C? Para pegarme a los bordes poligonales, ¿sí? A lo que sería este borde de aquí. Pero como está ya marcado el eje, el pivote solo se va a mover en el eje vertical. Entonces, ahora con un simple movimiento, dejando apretada la tecla C. Fíjense que cuando suelto la tecla C, el cursor cambia ahí. Aprieto la tecla C, se pone en circular, en un circulito en el centro. Eso quiere decir que estoy en modo de snapping a bordes, ¿sí? A bordes poligonales o a curvas. Y ahora aprieto con el botón del medio el lugar a donde quiero que el pivote se pegue. O sea que sobre este borde, aprieto botón del medio y arrastro. Y ahí el pivote se pega. Nunca arrastren dentro del pivote, porque recuerdan que si arrastran dentro del pivote con el botón del medio, lo que sucede es lo siguiente: es esto de que el pivote empieza a girar, ¿sí? Se les va a desacomodar y va a hacer este tipo de cosas. No lo quieren eso. Entonces voy a hacer Z, ¿sí? Z, Z, y ahí tengo mi pivote donde yo lo quiero. Aprieto de vuelta la tecla D de dedo para salir del modo pivote y ahí estamos con el manipulador de traslación de vuelta, o sea que cuando yo arrastro la posición de alguno de estos ejes ya estoy moviendo el objeto en sí. Entonces ahora simplemente aprieto de vuelta la tecla X en este caso con el eje Y marcado, aprieto X, botón del medio y me pegó al piso, porque con X me pegó a la grilla. Recuerden que X me pegó a la grilla, C a las curvas o a los bordes y B corta a los vértices. Le marqué entonces el cero de la grilla y la base del templo entonces llegó hasta el cero de la grilla en altura, ¿sí? Entonces ahora tengo la base del templo, ¿sí? Aquí. Y lo que voy a hacer es Shift F. Voy a duplicar esto. Voy a pasar a. Aprieto la W. Aprieto Control D o Edit Duplicate, ¿sí? Duplicate. Muevo esto así. Y como pueden ver, el duplicado heredó el mismo punto de pivote que el original. Entonces simplemente lo único que tengo que hacer ahora es apretar C, porque el eje ya está marcado en amarillo, como lo pueden ver ahí, como lo pueden ver aquí en la pantalla. Esto está un poco lento por el soft de captura, entonces voy a hacer C, arrastro y ahí estamos, ¿sí? Ahora simplemente lo que me queda por hacer es achicar un poquito esto. Estoy pasando las cuatro vistas, pero tarda un poco.
Ahí está. Lo que voy a hacer es achicar un poco el tamaño de la escala para tener el, ¿cómo se dice? Digamos, el segundo escalón del templo, ¿no es cierto? Entonces, iría así, algo así, ¿no es cierto? Es algo apenitas. Si yo lo veo de aquí arriba, voy a sacar la grilla. Y también podemos deshabilitar el plano de la explanada. O sea, lo que puedo hacer es seleccionar el piso, ¿sí? Y por qué no ver cómo crear una capa para organizar visualmente los elementos de la escena. Entonces, acá donde dice Display Layers, voy a hacer crear una capa nueva, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, con el objeto seleccionado, voy a hacer botón derecho sobre la capa nueva y Add Selected Objects, ¿sí? Entonces, si yo la escondo, ahí tengo solamente la base del templo, ¿sí? Entonces, ahí tengo el primer escalón. Voy a duplicar esto nuevamente, control D. Y bueno, ahora simplemente es apretar C. Ahí estamos. Aprieto R, ¿sí? Y de vuelta lo que voy a hacer es apenitas esto. Como pueden ver, esto me permite a mí hacerlo de la misma, más o menos, a ojo ahí. Ahí estamos más o menos bien, ¿sí? Y un poquito más en Z para algo así. Vamos a darle 6 y vamos a darle 2 acá. Bien, ahí estamos. Entonces ahora tenemos esto, ¿sí? O sea que tenemos la base del templo ahí. Muy bien. Y lo que quiero hacer entonces ahora es crear mi primer columna. Entonces, para crear mi primer columna, por ahí podría achicarlo un poquitito más, ahí, algo así. Un poquitito más. Algo así. Y por ahí agrandarlo un poquitito más. Algo así. Bien. Sí, y algo así. Bueno, ahora voy a crear entonces mi primera columna, y como ustedes pueden ver, las columnas son más parecidas a los cilindros. Entonces voy a ir a Modify, perdón, a Create Polygon Primitives Cylinder, ¿sí? Y entonces, con este cilindro, lo que voy a tener que buscar es también que su pivote esté en la base. Entonces, en la capa 1 voy a poner también el plano de la imagen. Voy a hacer Add Selected Objects, así lo tengo separado. Y cuando quiero verlo, aprieto B y aparece el plano de la explanada y el plano de la imagen. Entonces, voy a hacer la traslación del pivote. Aprieto D, muevo el pivote, ¿sí? Aprieto así, aprieto D para salir del modo pivote, aprieto C para que la columna venga aquí, aprieto R de vuelta para que se ponga amarillo,
y achicar la columna, ¿sí? Y lo que voy a hacer es voy a agrandarla en altura, algo más o menos por ahí, ¿sí? A ver cómo se ve en el templo. No son tan altas, o sea, son más, digamos, son 6 columnas de frente por 13 de profundidad, por lo que pude contar. Entonces son más anchas las columnas, ¿sí? Y algo así estaría bien, ¿sí? Entonces aprieto F. Y para mover esta columna manteniendo la altura, lo que voy a hacer es, como pueden ver acá en el manipulador, tienen un plano, ¿sí? Perdón, si aprieto W, no R, W. Acá tienen un manipulador, estos planitos que tienen en cada eje, al adyacente a cada eje, marcan los planos de movimiento. O sea que estos me permiten mover en dos ejes. Entonces, fíjense en la vista del lateral que no pierdo la altura. Estoy moviéndome libremente en el espacio, pero en X, Y, perdón, en X, Z. Entonces voy a poner la columna por acá, más o menos. Voy a, si ustedes se fijan, la columna es más ancha abajo, ¿sí? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar a modo de componente. Para esto podríamos hacer apretar F9. Con la columna seleccionada apretamos F9. Y van a ver que se pone en modo vértices. Si yo aprieto F o Shift F, F enmarca la selección en el panel donde está el cursor del mouse. Shift F lo hacen los cuatro, ¿sí? Si yo aprieto A, enmarca en el panel donde está el mouse. Si yo aprieto Shift A, lo hacen todos los paneles. Si yo aprieto F, lo hace en el panel seleccionado o donde está el cursor del mouse, y si aprieto Shift F, en todos los paneles. Bueno, entonces lo que voy a hacer es agrandar esto. Aprieto R para pasar a la escala y agrando un poquito esa columna, la base de esa columna, perdón, ¿sí? Entonces tenemos una columna más de este estilo, más parecido a lo que se ve en la imagen, ¿sí? Algo así. Bien, aprieto F8 para salir del modo componente y volver al modo objeto, ¿sí? Si ustedes hacen botón derecho sobre la columna, también pueden alternar o cambiar, perdón, entre modos. Entonces, de modo objeto puedo pasar a modo bordes. Bordes es arriba, vértices es a la izquierda y caras es abajo. Entonces, y objeto es arriba a la derecha. Entonces, si yo digo modo vértices, ahí estoy en modo vértices. Si yo digo modo caras, ahí estoy en modo caras. Si yo digo modo bordes, ahí estoy en modo bordes. Y si yo digo objeto, ahí estoy en modo objeto. Con el botón derecho, recuerden, con el botón derecho solo sobre la geometría a la cual quieren acceder en modo componente, ¿sí? O modo objeto. Bien, si yo quisiera hacerlo sobre la base, por ejemplo, digo vértices, y ahí ven que la base pasó a vértices. También puedo con el botón derecho decirle Select y selecciona lo que está debajo del cursor. Ven, ahí está. Si yo le digo Select, selecciona el modo objeto. Bien, ahora voy a hacer Shift F para que me marque la columna, ¿sí? Y voy a ocultar la imagen, así puedo ver lo que estoy haciendo. Lo que yo quiero hacer es duplicar esta columna 5 veces, entonces voy a hacer Control D, muevo y ahora voy a apretar Shift D, Shift D, Shift D, Shift D. Ahí tengo 6 columnas, ¿sí? Y estas columnas, lo que voy a hacer es las voy a separar un poco más porque si no me quedan muy juntas, me sobra mucho lugar, ¿sí? Entonces voy a hacer así, voy a borrar estas, voy a seleccionar de vuelta la primera. Control D, voy a mover esto, Shift D, Shift D, Shift D, Shift D, y ahí tengo 6 columnas, como yo quería. Entonces ahora voy a mover estas columnas a ojo, no importa si está, esta es la vista del frente, y lo que yo quiero es más o menos que queden centradas con respecto a la base del templo. Entonces voy a hacer esto así,
Y ahí tengo mis primera fila de columnas, ¿sí? Esta misma fila se va a duplicar 12 veces hacia atrás, ¿sí? O sea que así vamos a tener el templo, todas las columnas del templo. Lo que voy a hacer es voy a ponerlas un poquito más atrás, vamos a ver cómo está en la imagen. No, estaba bien al frente, ahí, está bien. Y si miran la imagen, también lo que van a notar es que arriba de la columna tienen como una especie de plato o fuente y un cubo arriba de esa fuente. Entonces vamos a hacer eso, ¿sí? Vamos a crear eso. Lo que voy a hacer es voy a hacerlo en una y después lo voy a duplicar, ¿sí? Usando esto como guía. Lo que voy a hacer es voy a poner estas en modo template. O sea, voy a hacer actions, botón derecho, actions. Lo que puedo hacer es acá, display. Transform display. No, object display. Template. Eso me permite, ese Object Display Template me permite ponerlos en un modo que no se pueden seleccionar, ¿ven? Yo no los puedo seleccionar, pero los tengo de guía. Después los puedo display. Bueno, a ver, que si yo voy a Object Display and Template. Bueno, no lo hace. Pero si yo le digo, por ejemplo, botón derecho Select, o digo Select All, y ahora digo Display. Object Display and Template, van a ver que ahí los tengo de vuelta libres, ¿sí? Entonces voy a seleccionar estos Display, Object Display, Template, ¿sí? Ahí estamos. Y lo que voy a hacer es voy a crear ese plato. Para crear ese plato, como pueden ver ustedes, ahí tenemos más o menos lo que yo digo. Sería la forma más adecuada de hacerlo, partir desde una esfera, ¿no? Entonces voy a crear eso, voy a crear una esfera, pero esta vez en lugar de ir a Create, voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a... Está tardando un poco en dibujar la perspectiva. A ver si lo hace, ahí estamos. Lo que voy a hacer es Shift botón derecho en la nada, o en el vacío, digamos, Shift botón derecho, y voy a hacer Polysphere. Entonces Maya me crea una esfera así, ¿sí? Y lo que voy a hacer para generar ese plato es simple. Voy a agarrar y voy a pasar a modo de caras. Shift F voy a hacer, ¿sí? Entonces voy a pasar a modo de caras. Shift F, botón derecho, caras. Y voy a seleccionar, si yo voy a las cuatro vistas y aprieto Shift, voy a hacer así, Shift F. A las cuatro vistas, dije. Ahí. Voy a seleccionar las caras hasta acá. ¿Sí? Voy a hacer esto. Seleccionamos haciendo un marco en la esfera. Seleccionar todas estas caras, ¿sí? Y entonces estas caras, perdón, una hilera más. Estas caras de acá las voy a borrar. Voy a hacer suprimir o delete. Entonces con esto, ¿sí? Tenemos el plato que queremos, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es voy a modify. Recuerden que si queremos resetear el pivote de un objeto o llevarlo a su centro, es modify center pivot. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, pero lo que yo quiero es, si yo miro la imagen, es que el pivote de vuelta. No, en este caso está bien porque voy a hacer una cosa, voy a apretar. En este caso está bien porque fíjense que no está apoyada sobre el vértice, está como más hundida la fuente. Entonces voy a llevar el pivote, ¿sí? Voy a apretar, si yo aprieto Shift A acá, voy a esconder la imagen, voy a agrandar la pantalla. Agrando la pantalla, ahí
Ahí estamos. Y lo que voy a hacer es voy a apretar. Voy a apretar acá en el centro para liberar los ejes. Y aprieto B corta. Y voy a venir con B corta. Y se puede ver que estoy en modo snapping. B corta a vértices. Y a ese vértice del centro de la columna aprieto B. Y ahí tenemos esto, ¿sí? Que es lo que yo quería, ¿sí? Tenemos la fuente, que más o menos es lo que tenemos de este lado, ¿sí? O sea, algo así. Entonces, lo que voy a hacer es voy a hacer Shift botón derecho, Smooth, Smooth. Ahí estamos, ¿sí? Eso lo que hizo fue agregarle geometría y redondearlo un poco, ¿sí? Y lo que quiero es bueno, básicamente agarrar, pasar a modo de bordes, ¿sí? Y achicar un poco esto, ¿sí? Entonces ahí tengo algo un poco más, algo así. Por ahí incluso esto podría ser un poco más así y esto un poco más así, ¿no? Y si yo paso esto a modo objeto, ahí está. Entonces ahí tenemos, incluso si yo lo selecciono en modo objeto, puede ser un poco más ancho, algo así. Entonces con esto así, ahora lo que me quedaría por hacer es crear un cubo, ¿sí? O sea que voy a crear un cubo. ¿Cómo hago para crear el cubo? Podríamos hacerlo de dos formas, recuerdan, podemos ir a Create, Polygon Primitives, Cube, ¿sí? Y lo crea siempre, recuerden, en el centro de la grilla. Pero también recuerden que cuando Maya crea algo, si yo le pongo, por ejemplo, Shift botón derecho, Cube, no solamente lo crea, sino que lo deja seleccionado. Esto es algo, es un dato no poco importante, porque si yo sé que algo está seleccionado, directamente sin mirar, y sé que tengo los ejes libres de la transformación, puedo decir C y aprieto botón del medio y ahí está mi cubo. Entonces lo traje a donde yo quería, ¿sí? Entonces ahora voy a hacer R y lo voy a achicar, ¿sí? En el sentido este. ¿Para qué? Para tener lo que yo, lo que estamos viendo ahí, ¿no es cierto? Que es eso, lo que tenemos ahí. Que es más o menos del tamaño del plato, de la fuente. Entonces lo que voy a hacer es voy a apoyarlo en la fuente, pero para apoyarlo en la fuente recordemos que lo que hay que hacer es cambiar el modo, la ubicación del pivote. Entonces, para cambiar la ubicación del pivote pasamos a las cuatro vistas, ¿sí? Que le está costando un poco. Aprieto Shift F, aprieto 4, 4, D, pongo el modo de pivote, aprieto C, botón del medio, D, ¿sí? Y ahora sí, saliendo del modo de pivote y volviendo al de transformación, aprieto, ¿cómo se llama? V corta para que el pivote este coincida con este vértice del medio, ahí lo estoy alineando, ¿sí? Y por supuesto lo que yo quiero es subir esto y que coincida con el borde de la fuente, o sea, aprieto C y me pego ahí al borde de la fuente. Entonces tengo algo más parecido a la imagen, ¿sí? Y pero lo que yo estoy viendo es que es más chico el cubo, entonces vamos a achicarlo, algo así, ¿sí? Por ahí un poco más. Algo así. ¿Sí? Entonces ahora, con esta columna que tenemos acá, voy a poder agrandar un poquito de esto, algo así. Con esta columna que tenemos acá, ¿sí? Lo que puedo hacer es
agruparla, ¿sí? Agrupar estos tres elementos que forman la columna y duplicarlo usando estos templates acá de referencia. Entonces voy a hacer eso, voy a agarrar este elemento con botón izquierdo y clic, shift clic y shift clic y hago edit para agrupar. Recuerden, edit group o control G. Ahí tenemos el grupo. Recuerden que cuando Maya crea un grupo, el grupo es un nodo aparte. Entonces este grupo lo vamos a llamar columna, ¿sí? Columna templo, perdón, columna templo, y vamos a ponerle espacio 01 o guión bajo 01. Ahora el pivote de esta columna lo tenemos que poner, de este grupo, perdón, deberíamos ponerlo en la base de la columna, es lo que corresponde. Si yo hago Alt H, escondo todo menos lo que tengo visible, ¿sí? Entonces ese grupo queda visible. Escondo todo menos lo que tengo seleccionado, perdón, no lo que tengo visible, perdón. Entonces ahora ahí solo lo único que veo es la columna porque escondí todo lo demás con Alt H, y si hago Control Shift H vuelvo a ver todo lo que estaba en la escena, ¿sí? Lo que tenía antes en la escena. Entonces yo hago de vuelta Alt H, escondo todo menos lo que tengo seleccionado, aprieto D y voy a marcar ese vértice y ahí tengo mi pivote de la, ¿cómo se llama? Aprieto D de vuelta, ¿sí? Entonces ahora puedo hacer Control Shift H, aprieto Control, puedo duplicar esta columna templo, ¿sí? Lo duplico, hago esto así, ¿sí? Y ahora hago Shift D, Shift D, Shift D, Shift D, ¿sí? Entonces ahora las columnas que yo tengo en modo de template, que son estas de aquí, las puedo borrar porque ya no las voy a usar, ¿sí? Entonces ahora tengo esto así y ahora estas columnas que tenemos acá en el outliner las podemos seleccionar con clic, shift clic o clic, control clic, control clic, control clic, control clic, control clic o clic, control, perdón, clic, shift clic acá, y seleccionamos todas y podemos hacer control G, ¿sí? Y vamos a ponerle a este grupo columnas fila, ¿sí? Espacio 01, ¿sí? Entonces ahora el pivote de estas columnas lo voy a hacer, lo voy a poner en su centro, o sea, Modify Center Pivot, y lo quiero poner también a la altura de la base, o sea, de su base, de la base de la columna. Entonces voy a hacer D, marco el eje, aprieto C y ahí estoy. Aprieto D de vuelta para salir del pivote y ahora simplemente hago Control D para crear el resto, ¿sí? Y aprieto Shift D, Shift D, Shift D, Shift D. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Vamos a suponer que son 12, o sea, las voy a borrar. Así me queda como debería quedar más o menos en el, ¿cómo se llama? En el O podemos hacer una cosa, vamos a hacer de vuelta, voy a dejar esas que había creado, así lo hacemos igual al de la imagen, o sea que son 13 por 6, ¿sí? Y simplemente lo que voy a hacer ahora es tomar los escalones para que esto tenga lugar para que pueda hacer, ¿sí? O sea, voy a agarrar este objeto, este shift clic y shift clic con el botón izquierdo, ¿no? Botón izquierdo,
Shift y sumo. Y si aprieto Control Shift, sumo o sumo, porque Shift, recuerden que es alternar. Si yo ahora aprieto solo Shift y hago clic, lo que está seleccionado se deselecciona. Si yo hago Control Shift, siempre suma. Entonces, con estos tres seleccionados, voy a pasar a modo vértice. O sea, voy a apretar F9. Y ahí, fíjense que yo puedo arrastrar los tres escalones al mismo tiempo y con el eje marcado hago esto. Y fíjense qué belleza, hago todo junto y ya me queda este templo. Si yo voy al costado, ¿sí? Si yo aprieto acá y aprieto Shift A, o vamos a hacer así, Shift F, ahí puedo ver el espacio más o menos que tengo del otro lado, ¿sí? Entonces algo así está más o menos bien, ¿sí? Entonces aprieto F8 ahora, F8, deselecciono, vuelvo a la perspectiva. Para cambiar de cámara y dejar solamente una pantalla, aprietan la barra espaciadora, la dejan apretada, hacen clic con un botón izquierdo en el centro del hotbox, esto se llama hotbox, y en el hotbox van a ver que donde dice malla, si dejan el botón izquierdo apretado del ratón o del mouse, van a poder acceder a las distintas cámaras de perspectiva y ortográficas, la de arriba, la de frente, la del costado o lateral, ¿sí? Y también pueden acceder a la de atrás y la de abajo, ¿sí? Pueden crear una cámara nueva de perspectiva, ¿sí? O pueden crear otra cámara ortográfica, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces voy a hacer, por ejemplo, perspectiva. Y ahí van a ver que vuelvo a la perspectiva, ¿sí? Bien, ya con esta parte del templo creada, lo que voy a hacer es, voy a agrupar todas las columnas que tengo. Para seleccionarlas, miren qué fácil. Hacen clic en el primero y arrastran hasta el último. O sea, y voy a hacer Control G. Entonces, a este grupo le voy a poner columnas templo 01. ¿Sí? A los tres escalones los voy a seleccionar 1, 2 y 3. Voy a hacer Control G y voy a decir base templo. Base templo 01. Ahí tengo el pivote de la base del templo, ¿sí? Y ahora vamos a crear el techo, ¿sí? Del templo, que por lo que podemos ver tiene, si ustedes miran acá, tiene un cubo, ¿sí? Sería como una especie de base cubo, otro más ancho, un poquito el que está más arriba, el celeste, digamos, con los círculos, es más ancho, ¿sí? Un poquito más ancho. Si nos queremos poner detallistas, podemos decir que tenemos uno intermedio que es finito, finito. Y arriba de este, arriba del cubo ancho, también tenemos otro finito, finito, ¿sí? Que podríamos hacerlo para que quede un lindo detalle. Bien, entonces voy a hacer eso. Voy a crear un cubo, ¿sí? O sea, o mismo podríamos agarrar, ¿por qué no? Este cubo, o la última escala de la base, y hacer Control D y lo voy a duplicar aquí arriba. Y como ya tengo el pivote debajo, ¿sí? Ustedes deberían practicar, por lo cual les recomendaría crear un cubo nuevo y cambiarle el pivote, ¿sí? Entonces aprieto D, perdón, aprieto D para moverlo así. Yo ya tengo el pivote obviamente en la base porque no lo modifiqué, y simplemente hago marco el eje y aprieto C para que lo vean. A ver, aprieto C y bajo. Ahí tenemos entonces el techo número 1. Si yo esto lo ensancho un poco, digamos algo así, y vuelvo a las cuatro vistas, ahí tengo el techo número 1. Ahora este lo voy a duplicar
control D, aprieto C para que se me pegue acá. Esto lo voy a hacer finito, finito, ¿sí? Voy a hacer algo así, bien finito más o menos, algo un poquito más finito todavía, algo así, y lo voy a agrandar un poco. O sea, lo voy a decir, por ejemplo, que sea algo, no tanto, por ahí un poco más, algo así. Y si, algo así, un poquito más de este lado, no tanto, algo así, y este por ahí un poquito menos, una cosa así. Ahora con este de vuelta lo voy a duplicar, control D, aprieto C, ya ni siquiera lo muevo, ahí está. Entonces ahora este aprieto R, lo agrando, ¿sí? Y si ustedes miran, ahí tenemos más o menos lo que tienen ahí en el, ¿cómo se llama? Por ahí un poco menos, no es tan ancho, algo así. Y este de acá lo duplicamos, control D, W, aprieto C, botón del medio, y se va a pegar ahí. Entonces tenemos todo, todo en orden, digamos. Ahora, por lo que yo puedo ver en la imagen, estos techos los voy a agrupar, ¿sí? Voy a hacer así, arrastro un marco, fíjense lo que estoy haciendo, arrastro un marco. Si yo saco la grilla, arrastro un marco así, tocando los cuatro, ¿sí? También lo puedo hacer en la perspectiva, como pueden ver, ¿sí? Si lo hago arriba, recuerden que me va a tocar también las columnas, el piso, ¿sí? Fíjense que ahí tengo columnas seleccionadas. O sea, no conviene hacerlo. Siempre hay que ser consciente de en qué cámara voy a seleccionar. Esto es muy importante, porque Maya, como ustedes saben, atraviesa los distintos elementos en la escena cuando está seleccionando. Es como que es un rayo infinito y entonces selecciona todo lo que ustedes tocan. Entonces esto lo voy a agrupar, ¿sí? Voy a decir control G y voy a decirle que va a ser el y lo voy a, como pueden ver, si yo aprieto F, este grupo está dentro de la base, porque yo, cuando, si recuerdan, cuando dupliqué este de acá abajo, de acá arriba, lo saqué de este, entonces mantuvo la jerarquía. Yo lo que tengo que hacer es hacer una cosa que se llama desemparentar, para que este grupo esté afuera de la base del templo. Entonces voy a decirle, primero voy a poner el nombre techo templo espacio 01, enter, y ahora voy a decir edit. Siempre emparentar y desemparentar están en edit. Parent es P y unparent o desemparentar es shift P. Voy a hacer unparent y, como pueden ver, ahora lo tengo suelto. O sea, esto ya es independiente. Esto es una cosa, esto es otra cosa y esto es otra cosa. Entonces lo que yo quiero es agarrar el techo y voy a poner el pivote en la base de ese techo, porque yo quiero eso, ¿sí? Entonces quiero, voy a esconder todo, alt H, menos lo que tengo seleccionado. Voy a apretar D, marco el eje, ¿sí? El eje vertical, como ustedes ya saben. Y lo que yo quiero hacer es poner el pivote, o sea, marco el eje, aprieto C, ahí está, aprieto de vuelta D para salir del modo pivote y volver a la transformación del objeto, aprieto las cuatro vistas. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a volver control shift H para volver a ver todo, aprieto R para pasar al modo de escala, y ahora solamente lo que quiero hacer es escalar esto para que represente mejor lo que tengo en la imagen. Entonces voy a hacer algo así para que se vea más parecido a lo que tenemos en la imagen. Si ustedes pueden ver, ahí está más parecido, ¿sí? Si yo a esto lo agrando para que lo veamos un poco mejor,
y le saco el wireframe on shader. Ahí pueden ver que tenemos esas muesquitas que se ven, ¿sí? Que se ven salientes de la parte de arriba. Y ahora solamente me quedaría crear el techo a dos aguas, ¿sí? Que para eso lo que voy a hacer es voy a duplicar esta base o este último cubo, ¿sí? Voy a hacer W, control D, lo voy a mover acá arriba, ¿sí? Y lo que nosotros queremos para que esto funcione y necesitamos para que esto funcione es lo siguiente. Ahí puse shading, wireframe on shader, ¿sí? Shading, wireframe on shader. Es darle una, agregarle un corte o cortar este objeto por la mitad, agregarle una división se llama, ¿sí? División, lo cual genera más, me genera más vértices en la geometría, me genera más, mayor cantidad de control para poder darle forma a esto, porque si yo ahora mismo selecciono los vértices de esto, ¿sí? Y muevo esto, como pueden ver, se mueve desde acá hasta acá. Pero si yo a esto, y ahora vamos a ver una herramienta de modelado específicamente, sí, que se llama MultiCut. Entonces voy a hacer botón derecho, perdón, Shift botón derecho, MultiCut. Si yo aprieto control, ¿sí? Ahí ven que si yo no aprieto nada, Maya me permite hacer clic en los bordes, ¿sí? E ir agregando cortes, ¿sí? Cortes, 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 y llegar a otro borde, ¿sí? Llego a otro borde, por ejemplo, acá, y aprieto Enter. Si yo aprieto Enter, el programa generó esto. O sea que yo ahora tengo la posibilidad de alguna forma de agarrar este vértice y decir, bueno, le vamos a dar forma a esto, ¿sí? Pero estos vértices que no están conectados a nada generan problemas. Entonces, lo que voy a hacer es, esto era para mostrarles cómo funciona la herramienta por defecto, pero si ustedes aprietan, cuando la herramienta está activa, aprietan la tecla Control, lo que van a ver es que si yo aprieto Shift botón derecho, MultiCut, cuando aprieto Control van a ver que la herramienta genera, funciona de otra forma, genera un corte, pero a lo largo de todos los bordes en el sentido perpendicular al borde al cual están parados sobre el, al, o sea, perpendicular al borde sobre el cual están parados. O sea, si yo lo que necesito es acá es agregarle una división en este sentido, ¿sí? Para que pueda darle la forma de dos aguas. Entonces, con esto así, digo, bueno, ¿cómo busco la mitad del techo? Y la forma es muy sencilla. Con control apretado, aprietan Shift y van a ver que la herramienta se pega, como con imanes, a las distintos, cada 10% del, cada, o sea, en incrementos del 10% se pega al a los porcentajes de la distancia del objeto, perdón, del borde del objeto. Entonces, si yo ahora hago 10, vengo acá, ¿no? O sea, 10, 20, 20, 30, 40, 50, ¿sí? Ahí estoy en la mitad. Entonces, hago con acá, hago Shift, Control Shift y clic. Cuando hago clic, ahí Maya me generó el corte en la mitad, ¿sí? Entonces ahora simplemente hago W y con el botón derecho sobre la geometría aprieto botón derecho y me voy a modo bordes. Selec Cuando pasan a modo bordes, Maya les preselecciona los bordes. Si yo selecciono con botón izquierdo, si yo aprieto clic botón izquierdo, van a ver que Maya me selecciona ese borde y entonces puedo hacer esto, ¿sí? Y ahí tengo mi techo a dos aguas, ¿sí? O sea, es así de sencillo. Ahí tengo mi techo a dos aguas, ¿sí? Y ahora aprieto botón derecho, Object Mode, y ahí estoy en modo objeto. Y como el pivote yo ya lo tengo en la base de este objeto, aprieto C
botón del medio, y fíjense que ya estoy en modo snapping ahí, y como el eje ya está marcado, solamente va a bajar, ¿sí? Entonces ahí bajé, y ahora sencillamente lo que hago es, digamos, hacer esto, R, y lo agrando un poco, ¿sí? O sea, ahí tengo esto, por ahí podría ser más así. No sé cómo sería en la. A ver. De frente no cambia mucho. Esto sería así. Pero sí. Digamos, de costado queda igual, pero de frente tiene un poco de saliente, entonces en X se agranda un poquito esto, sí. Un poquito, no mucho, pero algo. Y ahí pueden ver que, digamos, algo así. Más o menos, ahí está bien. Por ahí un poco menos. Bueno, y ahí tenemos nuestro techo a dos aguas, ¿sí? Ahora, si miramos la imagen, en el frente tiene como una bajada, ¿sí? Y podemos ver cómo se hizo esa bajada, ¿sí? Entonces, para hacer esa bajada, tenemos tres escalones. Si ustedes miran la imagen, ahí tienen tres escalones también. O sea, en realidad acá se ven cuatro, pero vamos a suponer que son estos tres de acá. Y lo que voy a hacer es, voy a duplicar entonces la base del templo. Agarro la base en el outliner para agarrarlo todo junto, ¿sí? Aprieto W, control D y la muevo. Así. Aprieto R, ¿sí? Y lo voy a achicar en este sentido y en este sentido, ¿sí? Hacer W, ahí estamos, ¿sí? F. Y con esto así, ¿sí? Lo que voy a hacer es, le voy a enseñar cómo hacer para generar, a ver, esa rampa que tiene el templo, ¿no? Entonces, para hacer esa rampa, lo que voy a hacer es, tenemos los tres escalones, y lo que voy a hacer es, se llama combinar. Ustedes tienen, estamos en modo objeto, ¿no? Si yo aprieto Shift botón derecho y voy a donde dice Combine, ahora de todos estos tres quedó solamente un solo objeto. Cuando ustedes combinan varios objetos, Maya crea un nuevo objeto único, que es la combinación de esos anteriores que estaban separados antes, ¿no? Entonces ahora con esto así voy a ir a las cuatro vistas y voy a apretar Shift F, y lo que quiero hacer es, si yo miro la imagen acá, es generar una bajada, ¿sí? Que venga desde acá hasta el piso. Entonces, para que sea un poquito más largo, lo voy a seleccionar en modo vértices, o sea, el que está combinado, el modo, cuando yo paso a modo vértices, me permite seleccionar los vértices. Entonces, esto lo voy a alargar, así, ¿sí? Y esto me va a permitir hacer la bajada un poco menos empinada, ¿sí? Entonces, aprieto F8 para pasar a modo objeto, ¿sí? F8 nuevamente, si no lo hace. Ahí está. Y ahora con modo objeto seleccionado, Shift botón derecho, voy a ir a Multicut. Y voy a hacer lo siguiente. Si ustedes apretan Control Shift, perdón, clic, Control, perdón, Control, perdón, botón del medio, perdón, y botón del medio, van a ver que les genera una línea. Esa línea la pueden mover de los vértices de los extremos con el botón izquierdo.
yo estoy moviendo con apretando botón izquierdo y arrastrando, ¿sí? Si yo esto lo agrando, ahí lo ven, voy a ir acá, o sea, lo que estoy diciéndole es cortá acá, agarro el otro con el botón izquierdo y vení hasta acá, ¿sí? Entonces esto lo voy a poner más o menos por ahí, ¿sí? Y si yo le doy enter ahora, Maya va a cortar todo este objeto, ¿sí? Aprieto enter, enter, y van a ver que ahora, si yo voy a la perspectiva, barra espaciadora, perspectiva, y aprieto W, ¿sí? Ahora puedo pasar a modo de caras, ¿sí? Y si aprieto 5, van a ver que yo puedo seleccionar todas estas caras y apretar suprimir, ¿sí? Entonces ahora lo único que tendría que hacer es borrar estas caras de acá. A ver, no, estas caras de acá no, pero a ver, cómo se ve en el templo, en la imagen. Si yo saco este piso, control H, sí, definitivamente se ve escalonado. Entonces lo que puedo hacer es, para que esto se vea mejor, agarro este borde y este borde, y vamos a ver una herramienta de modelado que se llama Bridge. O sea, voy a hacer Shift botón derecho con los dos bordes seleccionados, Bridge, ahí está. Ahora voy a seleccionar este y este y aprieto G, que es repetir el último comando, y ahora selecciono este y este, G, y entonces ahí tenemos nuestra bajada, ¿sí? Si ahora con Control Shift H y sacamos el wireframe on shader, van a ver que ahí tenemos esa rampa, ¿sí? Como se ve en la imagen de atrás. O sea que si ustedes lo ven, sería algo similar, ¿no? Y bueno, apretamos Shading Wireframe Shaded, y por ahí, para terminar, podemos hacer una serie de columnas o de mojones alrededor del templo, ¿sí? Pero antes de hacer eso, vamos a hacer este detalle de entrada del techo, ¿sí? En donde están las dos aguas. Voy a seleccionar en modo caras, para hacer eso, voy a seleccionar en modo caras estas dos caras, clic, shift clic y shift botón derecho. Estamos en modo caras, les van a aparecer todas las herramientas de modelado de caras, extrude face, ¿sí? Entonces voy a, con el extrude, ¿sí? Voy a apretar en la escala y voy a achicar un poco esto, ¿sí? Entonces ahora voy a apretar W, ¿sí? Y si ustedes se fijan, no está parejo, está abajo más finito y arriba está más grueso. Entonces lo que yo quiero es agarrar ese vértice que tenemos ahí y emparejar eso, hacer esto, para que esté más prolijo. Entonces ahora con esto así, voy a seleccionar de vuelta estas dos caras, ¿sí? Y voy a hacer Shift botón derecho, extrude de vuelta. Pero esta vez voy a seleccionar este manipulador y lo voy a hacer entrar hacia adentro, ¿sí? Y fíjense que tenemos ese detalle que se ve en la imagen, ¿sí? Una cosa más o menos similar o parecida a lo que se ve ahí en la imagen. Entonces, W, modo objeto, y ahí tenemos eso. Ahora podemos decir que si sacamos el wireframe shader, ese detalle se puede apreciar, ¿sí? Bien. ¿Y qué más? Y ahora vamos a hacer esos mojones que les había dicho. Del otro lado podríamos hacer lo mismo, ¿sí? O sea, podríamos, pero para no tener que modelarlo, lo que voy a hacer es voy a partir esto a la mitad y espejarlo,
¿Cómo hago? ¿Cómo pueden hacer algo así? Si yo aprieto Alt H, dejo el techo a la vista solo, selecciono modo bordes, perdón, sí, Shift botón derecho, Multicat, apretamos Control, ¿recuerdan? Control, Control Shift, me marca el porcentaje, ahí estoy en la mitad, hago clic con el botón izquierdo y malla corta. Cuando corta, aprieto W, paso a modo caras, selecciono arrastrando y aprieto suprimir. Entonces me queda la mitad del objeto. Entonces simplemente ahora en modo objeto, ¿sí? Lo que voy a hacer es Shift botón derecho, Mirror. Y lo que van a ver es que el Mirror viene en un modo que es World. Yo le voy a poner Bounding Box. Y está en el eje, digamos, el Mirror está en el eje X. Pero el eje X no es el del espejo. Si yo aprieto Alt B larga, ahí se ve que es el Z. Entonces le voy a poner Z, pero no negativo, positivo. Y ahí van a ver que ahí está perfecto. ¿Sí? Ahí está, está espejado. ¿Sí? Si ustedes se fijan, esto está espejado de acá y de acá. Ya lo vamos a ver mejor un poquito más adelante eso. Así que bueno, lo voy a hacer de vuelta por las dudas. Voy a usar Z, ¿sí? Z, Z, Z. Voy a espejar. Entonces, si yo quiero, le digo Shift botón derecho, siempre en modo objeto. El mirror no funciona en modo componente. Opciones, le puedo decir las opciones también. Voy a ir a las opciones y le digo, yo lo quiero en modo bounding box. Siempre van a querer en modo bounding box. Después van a ver por qué. Y la dirección va a ser en Z, porque el eje que atraviesa, en el cual yo quiero espejar la otra mitad, o sea, yo quiero espejar esto de acá para acá, o sea, esto va a venir así, de acá para acá, ¿sí? De acá para acá. Entonces, como quiero espejar en esa dirección, eso me indica que es Z. Marco Z y Z corre positivo para la derecha, entonces no negativo, positivo. Le doy a aplicar y ahí está, ¿sí? Cuando hacen esto, ahí lo tienen. Entonces ahora con esto aprieto W, ¿sí? Ahí tenemos el techo. Voy a decirle que haga un merge border vértices acá, ¿sí? Y eso está bien, ¿sí? Merge threshold 0.01, sí, ahí estamos. Y ahora vuelvo al modo objeto, ¿sí? Pongo wireframe on shader, display show all para volver a ver todo, ¿sí? Y ahora podemos hacer los mojones, ¿sí? O sea, puedo hacer lo que voy a hacer acá es, voy a seleccionar esta cara, ¿sí? Y voy a hacer R. Voy a hacer esto así. Si quisiera ser preciso, podría hacer lo siguiente. Podría seleccionar el borde, W, moverlo y apretar C y que me pego ahí, ¿no es cierto? Pero no, en la imagen no se ve así. Si yo hago esto, a ver. Vamos a ver qué pasa. Ahí. Lo mismo tendría que hacer acá, entonces. Sí. Hacer así. Ahí y está un poco lento por el soft de captura. Ahí estamos. Y entonces esto quedaría
así, pero no queda bien eso. No está bien. Si yo hago shading, where from shading, no, no está bien. Entonces voy a deshacer esos pasos que hice porque estaba probando, se ve medio raro. Ahí estamos. Se ve medio raro que tenga más ancho acá que acá que acá. Entonces, es como algo medio extraño. Pero bueno, así es como se ve también un poco en la imagen. Se ve medio raro eso ahí. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer esto, lo vamos a dejar así, como lo habíamos hecho. Y vamos a crear un círculo de mojones alrededor del templo. Para esto, lo que voy a hacer es voy a crear primero mi primer mojón, ¿sí? O sea, voy a hacer create polygon primitives y vamos a suponer que yo quiero, obviamente, podría ser un cilindro, ¿sí? Pero esta vez a este cilindro vamos a venir a las opciones de creación del cilindro, donde dice inputs, acá a la derecha en el channel box. Ven mi mouse ahí. Y lo vamos a poner round cap on. O voy a apretar 1. Y le voy a decir subdivision caps. Le voy a poner 3. Vamos a darle height, ¿sí? Una cosa así. Y subdivision height 3. Perdón, 3 o 4, ahí está. Entonces ahí tengo mi primer mojón, ¿sí? Entonces yo voy a crear solamente la mitad de este cilindro, por lo tanto puedo hacer botón derecho sobre el cilindro, face, y voy a pasar a modo de caras, arrastro y solamente seleccioné las de abajo, aprieto suprimir. Entonces ahora si yo paso a modo objeto, tengo mi mojón ahí, que lo puedo mover así en el libremente, ¿sí? Pero lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a achicarlo antes que nada. R para que se ponga en amarillo proporcional, ¿sí? Ahí tengo mi primer mojón. Por ahí un poco más chiquito, algo así. Un poco más chiquito. Y podría ser que yo agarre el vértice de arriba, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es voy a darle un poco de forma. Voy a apretar la B larga, botón izquierdo y arrastro. Y esto me permite seleccionar con una especie de efecto de decaimiento. Cuando yo aplique la escala van a ver que esto lo hace como suave, ¿sí? Entonces voy a achicar esto así y voy a hacer esto así. Eso es lo que yo quería, algo así. Entonces, después eso lo vamos a ver en clase. Ah, vuelvo a modo objeto, ¿sí? Ahí estamos en modo objeto. Y el pivote está perfecto porque está en la base y está centrado. Entonces, voy a liberar el manipulador. Voy a hacer R. Lo voy a agrandar un poquito, algo así. Y voy a hacer una cosa. Voy a agrupar este mojón, ¿sí? ¿Para qué? Para que su pivote vaya al centro de la grilla. Recuerden que el templo está centrado en la grilla del programa, ¿sí? Si ustedes se fijan, el centro de la grilla es el centro del templo y coincide con este vértice de acá, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero es igual que el mojón, ¿ven? Porque cuando ustedes crean algo en masa, se crea en el centro de la grilla. Entonces, ahora lo que voy a hacer es voy a agarrar este mojón, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá más o menos. A ojo lo estoy haciendo. Y voy a hacer lo siguiente, voy a hacer control G y se fijan que, fíjense que el pivote fue al centro, ¿sí? Entonces este grupo se va a llamar mojón. Mojón 01. Mojón. Templo. No, mojón 01. Enter, ¿sí? Entonces ahora lo que voy a hacer es simplemente voy a hacer en edit, voy a decirle
Duplicate, pero en vez de Duplicate vamos a ir a Duplicate Special, opciones. Ahí en los cuadraditos son opciones. Abro el cuadro de diálogo y le voy a decir que yo quiero copias, no instancias, copias. Ya vamos a ver lo que son instancias, pero vamos a decir copia. Y yo quiero que rote en el eje, si yo aprieto la tecla E, en el eje Y, porque yo quiero copias en este sentido, ¿sí? En este sentido. Aprieto Z para deshacer mi movimiento de rotación. Entonces yo quiero en Y, porque este es el eje, si ustedes miran en el Channel Box, cuando yo giro en este eje, estoy girando en Y, ¿sí? Entonces lo vamos a poner 0, ahí, y yo quiero que gire en Y, cada 30 grados, que cada, a ver, cada 15 grados ponga un mojón, ¿sí? Si yo hago, no, perdón, que cada 30 grados ponga un mojón, entonces le voy a decir 30 grados en Y, en rotación Y, perdón, la escala van a ser todos iguales, la traslación la dejamos en cero, no queremos movernos mientras vamos duplicando, y lo que queremos es que sean tantas copias, o sea, si yo hago 360 dividido 30 me va a dar el número de mojones, por lo cual voy a agarrar la calculadora y voy a hacer 360 dividido 30. Eso me da 12. Vamos a hacer que sean 15 grados, para que así tenemos más mojones. Entonces van a ser 24. Y como son copias, yo quiero 23, porque uno ya lo tengo. Le voy a decir aplicar, ¿sí? Yo lo quiero el grupo debajo del mundo, no lo quiero debajo de nada más. O sea, aplicar. Y ahí van a ver que tenemos nuestros mojones, ¿sí? Perfecto. ¿Sí? Ahí tenemos nuestros mojones y el primero, por supuesto, lo podemos borrar porque ahí tenemos la escala, ¿sí? Entonces vamos a borrarlo. Y si yo, digamos, aprieto, saco wireframe on shaded, saco la grilla, le pongo algunas opciones vamos a ponerle enable, ¿sí? Vamos a hacerlo un poquito más lindo, ¿sí? Ahí que se vea un poquito mejor. Y bueno, algo así, digamos, ¿no? Vamos a cerrar acá, ¿sí? Y ahí tenemos nuestro templo griego. O sea, más o menos lo que se ve ahí en la imagen, ¿sí? Entonces, si yo voy a Shading, Wireframe on Shaded, ahí tenemos, ¿sí? el templo. Entonces, con esto termino, digamos, nuestro primer trabajo práctico y ejercicio de malla, ¿sí? Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado. Para organizar un poco la escena, lo que vamos a hacer, ¿sí? Es al plano le vamos a poner terreno, terreno. ¿Sí? Vamos a agrupar los mojones, todos los mojones, control G, y vamos a ponerle mojones grupo, mojones grupo 01. ¿Sí? Ahí estamos. Y esta es la escala del templo, ¿sí? Es rampa templo, perdón. Rampa templo, ¿sí? 01. Y la rampa del templo, más la base del templo, más el techo, más la base, perdón, base de templo 02. Esto vamos a borrar el historial. Edit. Vamos a borrar el historial en toda la escena. Esto es algo que se usa mucho en malla y se hace todo el tiempo. De hecho, es necesario. Edit, delete all by type, history. Bien, entonces voy a hacer base templo, rampa templo,
terreno, columnas. Vamos a agarrar la base, el techo, las columnas y la rampa. Y vamos a agruparlo. Control G. Y vamos a ponerle templo 01. Tenemos el templo, los mojones y el terreno. ¿Sí? Con esto, digamos, tenemos terminado nuestro ejercicio. ¿Sí? Si yo agarro todos los mojones y aprieto R, puedo bajarles un poco la altura, algo así. ¿Sí? Ahí estamos. Y así está nuestro. Si yo escondo la imagen, control H y alt, y pongo este fondo un poquito más amigable. ¿Sí? Ahí tenemos nuestra imagen del templo. ¿Sí? Nuestro ejercicio terminado.